Bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. La historia, en muchísimas ocasiones, se ha ido configurando a base de datos no ciertos o directamente mentiras que han caído en los propios libros de historia y en la historia colectiva de la humanidad, pues a consecuencia de intereses, bien económicos, políticos, bélicos, intereses, por supuesto, que vienen dados desde lo más alto y que, sobre todo en los últimos tiempos me refiero al siglo XX, finales del siglo XX especialmente, pues son acrecentados gracias a los medios de comunicación. Medios de comunicación que muchas veces ni nos planteamos si lo que dicen es cierto o no. Tragamos, comulgamos con ruedas de molino, pues porque, bueno, nos hacemos a la idea de que toda la información que se nos da es cierta, cuando realmente es absolutamente todo lo contrario. La mayoría de la información que se nos da es no cierta, falsa y en muchas ocasiones directamente una mentira aberrante que no se sostiene por ninguno de todos los costados. Y bueno, el tema de hoy, ya sé que es un tema de estos que siempre traen mucha controversia, un tema por el que aquí en Planeta Cero se nos ha no criticado, las críticas siempre son bien aceptadas, sino directamente insultado y de una forma muy visceral. Bien, Hitler, este es el tema, Hitler, los nazis, Segunda Guerra Mundial, siempre que hablamos de todo esto, pues a pesar de todos los años que hace que aconteció, pues se nos echan encima algunos sectores de la sociedad como auténticas fieras y algunos individuos que, bueno, no aceptan que otro pueda pensar o que otro pueda tener teorías diferentes a las que ellos elucubran en sus cabezas. Muchas veces estas teorías vienen dadas, como acabo de comentar hace un instante, por medios de comunicación que las lanzan de forma teledirigida desde lo más alto. Básicamente una manipulación de los medios que acaba en el populacho. Populacho que muchas veces, este populacho de mente débil y que se traga absolutamente cualquier tipo de información, es el más fanático y fanatizado. Suele darse que las personas de menor intelecto o con mentes más débiles son las más fanáticas, quizá porque es fácil. A un fanático es muy fácil lavarle el cerebro. Y bueno, esto es algo que se retroalimenta, ¿no? Una persona con el cerebro totalmente carcomido se vuelve fanática. Es una lástima que tengamos que tratar con estos personajes y que, bueno, a mí lo que más me fastidia personalmente es que no se pueda ni siquiera razonar con ellos. Ni siquiera cuando uno se le ponen todas las pruebas delante puede cambiar su idea, que en muchas ocasiones es absolutamente, como digo, fanática y enfervorizada hacia una idea que en la mayoría de casos ni le va ni le viene y que simplemente es lo que desde arriba le están diciendo que debe de hacer al respecto. Quizá estoy divagando un poco, así que vamos a entrar ya en materia con el tema de hoy, el tema que ya he comentado, Hitler. Hitler no murió en el búnker en Berlín. Bueno, estoy seguro que muchas veces habéis escuchado esta, podemos entrecomillar ahora, teoría, porque de teoría tiene bien poco. Y yo más bien diría que la teoría es
cualquier otra información que diga que Hitler murió efectivamente en el búnker. Porque nunca hubo ninguna prueba a este respecto. Una prueba que se sostenga. Porque aquí puede salir muchas personas diciendo, yo tengo esta prueba. Ya, oiga, pues, a ver, muéstremela. O deme algo que sostenga esa supuesta prueba que usted tiene. Nunca ha sido así. Nos tenemos que creer que hay unas pruebas que ni hemos visto ni se amplía más sobre ellas, ni que se pueden demostrar de ninguna de las maneras. A mí me gustaría saber qué va a pasar ahora que empiezan a salir documentos oficiales, clasificados, que se empiezan a desclasificar. Ya llevan unos cuantos años en este sentido desclasificándose estos documentos. Ahora que está saliendo todo esto que prueba que efectivamente, prueba de forma fehaciente que Hitler no murió en el búnker y que Hitler seguía vivo varias décadas después de la Segunda Guerra Mundial, pues bien, me gustaría saber ahora dónde quedan todos estos personajes comunicadores o pseudo comunicadores, mejor dicho, enfervorizados, que decían que Hitler definitivamente murió en el búnker y que no había ningún tipo de posibilidad de lanzar ninguna otra teoría. Esto era algo definitivo. A mí me viene... no me gusta hablar de otros comunicadores, pero en particular me viene a la cabeza un nombre que es el de un comunicador español que se llama Bruno Cardeñosa. Este es un ejemplo que voy a poner, pero entre otros muchos que hay. Este señor, en uno de sus programas radiofónicos, llegó a decir, totalmente enfadado y enfervorizado, que Hitler había muerto en el búnker porque él lo decía. Porque él mismo lo decía. No, oiga, Hitler murió en el búnker. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Este era su razonamiento, lo que él comunicaba. Y que haya personas que tengan que escuchar e incluso creer a gente con este tipo de raciocinio. La cosa sucede porque yo lo digo. Y cuando se le decía que, lógicamente, había muchas personas que no pensaban como él, él decía que todas esas personas que pensaran que Hitler no murió en el búnker eran unos nazis, eran seguidores del nazismo y eran incluso más nazis que el propio Hitler. Yo no sé si esto da para reír, porque es cómico que una persona razone de esta manera, o para llorar. Llorar en el sentido de que es que a este comunicador lo escuchan muchas personas que seguramente harán caso a razonamientos tan absurdos y patéticos como los de este señor. En el otro lado nos encontramos con gente que siempre ha sostenido, después de investigaciones de años y años y años y décadas investigando, gente que ha sostenido que Hitler efectivamente no murió en el búnker, y por esto se han reído de ellos, les han llamado bufones, les han insultado, les han cortado en plena comunicación, en pleno programa de televisión o de radio, les han cortado, cambiando de temática, les han cortado la comunicación, les han censurado. Hay muchos de estos investigadores, pero me vienen a la cabeza todo un maestro en este tema, como es Eric Fratini, una persona que ha tenido que escapar de muchos pseudocomunicadores, que ha tenido que eludir censura y que ha investigado y mucho. Y por supuesto no me voy a olvidar de un amigo del programa, de un amigo de Planeta Cero, con el cual tuve el placer de investigar in situ los lugares donde Hitler residió en Argentina. Estoy hablando de Abel Basti, el periodista argentino Abel Basti, que es una persona que ha dedicado toda su vida a investigar la vida de Hitler después de la Segunda Guerra Mundial. Más de 40 años investigando, y que luego salgan mamarrachos diciendo que Hitler murió porque ellos lo dicen, en contraste a estas personas que llevan pues prácticamente toda la vida investigando el tema, realmente nos debe hacer reflexionar. Nos debe hacer reflexionar de a quién debemos de creer, si al mamarracho que dice las cosas porque a él le parecen y porque alguien desde arriba le ha dicho que tú tienes que decir esto, o
o directamente le han lavado el cerebro a lo largo de los años, o una persona que realmente ha investigado contra viento y marea. Bueno, vosotros mismos también debéis de decidir a quién creer. Aunque, como digo, a día de hoy tenemos mucha suerte, y es que ya comienzan a salir documentos especialmente, que son los que, bueno, yo diría que dan más bombo siempre a cualquier tipo de información, documentos norteamericanos, documentos estadounidenses, documentos clasificados de la CIA, que por fin empiezan a salir. Yo creo que la CIA jamás liberará todos los documentos, sobre todo los más esclarecedores, pero yo creo que con los que ha ido revelando en los últimos 4 o 5 años, nos podemos hacer una idea de que efectivamente Hitler jamás murió en el búnker, porque no hay ninguna prueba que lo sostenga. Y parece ser que efectivamente, como sostenemos aquí en Planeta Cero después de las investigaciones que nosotros también hicimos in situ, y como sostiene, bueno, como decía hace un momento, el periodista Belvasti y otros muchos, Hitler efectivamente huyó a Argentina, se marchó a Argentina, parece ser que con connivencia de, bueno, no solo de Estados Unidos, sino del resto de países aliados, porque si no, seguramente jamás lo hubiera conseguido. Y allí vivió hasta el año 1971 en Sudamérica, en donde finalmente, bueno, año en que finalmente parece ser que falleció. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo? ¿Cómo es que hemos llegado a este tema del... y por qué hemos llegado a este tema de... a esta leyenda urbana que ha pasado a formar parte de los libros de historia, de que Hitler murió en el búnker? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto? Es evidente que porque en un momento dado a unos gobernantes les interesó, después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no después, sino mucho después. Porque esta historia de que Hitler murió en el búnker, se supone que su muerte aconteció en el año 45, cuando las tropas del Ejército Rojo, los rusos, invaden Berlín. Bueno, pues parece ser que Hitler se suicida en su búnker en Berlín. Año 1945. Y es curioso que esta historia no empieza a aparecer... No empieza ni siquiera a mencionarse, no voy a hablar de los libros de historia, sino que no se menciona hasta el año 1955. Desde el año 1945 hasta el año 55, 10 años, el estatus de Hitler fue de desaparecido. Nadie sabía qué había pasado con Hitler. Con lo cual, figuraba como desaparecido. ¿Y cómo es que nadie ahora mismo, bueno, en los últimos años, a medida que se han ido forjando todas estas historias que han entrado finalmente en los libros de historia, cómo es que nadie en ningún momento recuerda que del 45 al 55 este era el estatus oficial de Hitler? Pues porque no ha interesado. Muchas veces es muy fácil borrar parte de la historia, y sobre todo cuando la manipulada ciudadanía tiene otros quehaceres, y bueno, realmente no parece un tema que interese mucho a la ciudadanía, porque no se repite constantemente en los noticiarios, en la prensa, etc. Esto es lo de siempre. ¿Qué temas interesan a la ciudadanía? Pues los que aparecen en los noticiarios, los que desde arriba se manipulan para que lleguen a la ciudadanía. Por eso la ciudadanía habla de extraños virus que acontecen en el otro lado del mundo, y no hablan de una explosión nuclear que a lo mejor acontece en el país de al lado, con una radiación que les puede llegar. Porque el tema de la explosión nuclear no va a aparecer en los medios, y a lo mejor el del virus sí. Estas cosas siempre han funcionado así. Y es lo que nos debe de preocupar. Lo idiotizada que está la sociedad, y cada día más. Porque yo creo que en los años 70 del siglo XX, 80 del siglo XX, sí, había mucha manipulación, pero no llega hasta los extremos que estamos sufriendo en los últimos años, principios del siglo XXI, las dos primeras décadas del siglo XXI, que están siendo, bueno, están haciendo que yo creo que la responsabilidad, el pensamiento, la creatividad, el libre pensamiento de la ciudadanía caiga absolutamente en picado. Ahí sí, casualmente, cuantos más medios de comunicación hay y más formas de encontrar la información hay, pues más idiotizada está la ciudadanía, porque se les mete más mierda en la cabeza, hablando claro. Volviendo al tema de Hitler, vamos a ver cómo surge toda esta historia del búnker.
de la muerte de Hitler en el búnker en Berlín. Porque es una historia que, insisto, se empieza a formar a partir del año 1955. Una historia, o casi podríamos decir historieta, porque no tiene absolutamente ningún fundamento, pero había que empezar a hacer que Hitler desapareciera del mapa. Porque, bueno, en su momento, cuando emigró a Sudamérica después de la guerra, bueno, se fue aparentemente a una zona como Patagonia, en la cual, bueno, nadie le iba a molestar, salvo una zona medianamente aislada por aquel entonces, salvo los habitantes del lugar. Pero claro, el mundo se fue desarrollando, las comunicaciones fueron creciendo y bueno, Patagonia dejó de ser un lugar tan aislado para convertirse en un lugar al que, bueno, era bastante fácil acceder y, por supuesto, conseguir información de cualquiera de los ciudadanos que sabían que Adolf Hitler andaba por allí pululando. Así que había que matar a Hitler de una u otra manera. Matarlo, no literalmente, sino, bueno, de forma figurada, hacerlo desaparecer del mapa. Bien, los rusos siempre quisieron tener el trofeo, tener un trofeo de Hitler, ser los responsables de haber asesinado a Hitler. Stalin sabía en todo momento, hasta su muerte, en los años 50 también casualmente, que Hitler seguía vivo. Y Stalin era posiblemente el mayor impedimento para desarrollar este tipo de historia, porque Stalin tenía toda la información. Stalin sabía que cuando sus tropas entraron en Berlín no consiguieron el cadáver de Hitler. Y de hecho es una de las cosas que más ansiaban. Es más, el que haya investigado un poco habrá visto que en los primeros días y en las primeras horas, los primeros días, las primeras semanas, las informaciones eran confusas y todo lo que aparecían eran fotos de supuestos cadáveres de Hitler. Está la famosa, la primera foto que recogieron los soldados soviéticos, los soldados del Ejército Rojo, que era un doble. Era un, bueno, seguramente muchos habréis visto esta foto, está en muchísimos sitios en internet. Un personaje que se parecía bastante a Hitler y que aparecía muerto con un disparo en la cabeza. Y que era un doble que incluso había utilizado el propio Adolf Hitler en su momento. Este individuo que aparece en la foto era un tipo que en su momento, en la época más dorada del nazismo, el individuo pues iba por los bares, por los cabarets, por las tabernas de Alemania, bueno, emborrachándose, y cuando estaba bien a tono, debido a su parecido físico con Hitler, hacía unas imitaciones realmente fantásticas. Incluso algunas personas pensaban que era el propio Hitler. Lo que pasa es que las hacía en tono humorístico y en muchas ocasiones incluso desprestigiando, ¿no?, imitando la forma de hablar de Hitler en los discursos, etc. Bien, este personaje lógicamente fue detenido por la Gestapo, pero no fue fusilado. Se le encontró mucha más utilidad como doble real de Hitler que llevado directamente al paredón, ¿no?, por en ridiculizar a Hitler en sus imitaciones. Este fue uno de los primeros personajes a los que los soviéticos confundieron con Hitler, y encontraron muchos más. Hasta el punto de que, en un momento de desesperación, es cuando se crea la famosa historieta del cráneo de Hitler. El cráneo que dicen los soviéticos que encuentran en, bueno, muy cerca de la Cancillería, de donde se supone que se quemaron los cuerpos de Adolf Hitler y Eva Braun. Y bueno, allí se encuentran casualmente un trozo de un cráneo, ¿no? La historia dice que sí, habían quemado los cuerpos, pero el cráneo, ese trozo de cráneo ya apareció, ¿no?, misteriosamente, ¿no? No se había quemado ni nada. Un cráneo con un agujero de bala. Bueno, yo no sé si seguir hablando de esta historia, porque cuando finalmente, ya en el siglo XXI, se hicieron los famosos análisis de ADN, bueno, se vio que el cráneo era de una mujer de más de 40 años. No era ni de Hitler ni de forma aproximada, ¿no? Y tampoco ni siquiera de su esposa Eva Braun, que en aquel entonces tenía 30 y pocos años. No llegaba ni a los 40. En fin, una más de tantas historias, ¿no? Luego está la historia esta de la dentadura, que es, a mí esta también me hace mucha gracia, porque es justo en el momento
en el que se descubre que este cráneo no pertenece a Hitler, la que parecía que era la única prueba que se poseía, cráneo que por cierto todavía siguen teniendo los rusos, y ellos siguen diciendo que pertenece a Hitler, a pesar de las pruebas que se hicieron, que desmintieron que era de Hitler. Pues bien, justo en ese momento aparece el tema de la dentadura. ¿Por qué? Porque bueno, si se nos desmonta una prueba tendremos que crear otra, y es una dentadura, unos dientes, unas piezas dentales que se supone que son de Hitler, y eso demuestra que está muerto. Bueno, a ver, es como si alguien tiene piezas dentales mías, esto no va a demostrar que estoy muerto. Y es más, es curioso que se dice que, bueno, está claro que estas piezas dentales eran de Hitler porque Hitler tenía una dentadura bastante mal cuidada y perdía los dientes fácilmente. Bueno, oiga, pues entonces, si pierde los dientes, es bastante fácil que perdiera esos dientes y que él siguiera vivo. Si es que esos dientes son de Hitler, que nunca se ha podido probar. Porque luego, aquí la demostración de que los dientes son de Hitler parte de unos supuestos moldes o radiografías, que realmente ahora no lo recuerdo, creo que eran unas radiografías que tenía uno de los doctores personales de Hitler. Entonces se ve que efectivamente era la misma dentadura, son los mismos dientes, pero ¿cómo sabemos que esto es auténtico, que estas radiografías o moldes o lo que sea son auténticos? No lo sabemos. Esto se lo han podido sacar de la manga una vez más, como el cráneo y como tantas otras cosas. No, hay que creérselo. Bueno, y cuando se desmonte lo de la dentadura, ¿qué será lo siguiente? Las uñas de los pies. Vaya usted a saber, porque esto es que no, yo creo que no hay que abordarlo de forma seria porque no es serio. No es serio, es decir, no tenemos ninguna prueba y tenemos que sacar alguna. Oiga, si quieren decir que Hitler está muerto, díganlo. No aporten ninguna prueba antes de aportar pruebas que dejan en ridículo cualquier tipo de elucubración a este respecto. Aunque yo creo que lo más sencillo es decir que efectivamente Hitler escapó. Insisto, la historia oficial del año 45-55 parecía que sostenía esto. Es más, los informes desclasificados en estos últimos años demuestran que la CIA estuvo durante todo este tiempo buscando el paradero de Hitler. Y bueno, parece ser que sí que lo encontraron, porque hay muchísimos archivos que hablan de, bueno, la supuesta presencia de Hitler en Argentina. Habla incluso de ciudades como Bariloche, de zonas concretas como Patagonia. Incluso se recogen testimonios. Y estos documentos están siendo desclasificados ahora, con lo cual yo creo que ya va siendo hora de que llamemos las cosas por su nombre y digamos, borremos de esos putrefactos libros de historia, de esos mentirosos libros de historia, borremos el asunto de que Hitler murió en el búnker, porque nunca jamás fue así. Y ahora veamos de dónde surge la historia del búnker. Surge de los británicos, surge de Churchill. Churchill fue el que empezó a idear todo esto. Yo intuyo que en connivencia con Estados Unidos, en su momento supongo que también con Stalin, aunque Stalin, en el momento que pasa a ser enemigo del resto de países aliados, pues se desmarca bastante y empieza a ser el primer agitador. El primero que dice que no, que él sabe que Hitler está vivo. Contra todos los demás que empiezan a buscar, estoy hablando de estos 10 primeros años, del 45 al 55, en que todos los demás empiezan a intentar idear un plan para quitarse a Hitler de en medio, o cuanto menos la sombra de Hitler de en medio, porque a Hitler físicamente parece que no se le podía quitar de en medio por algo. Quizá porque efectivamente había firmado un pacto con alguien, de que él escapaba y le dejaban tranquilo. Bien. Los británicos lanzan la famosa historia mediante un siniestro personaje, investigador del MI5, de los servicios de inteligencia británicos, al cual Churchill le encomienda la misión de crear esta historieta. Este personaje es Trevor Roper. Trevor Roper es todo un personaje. Un personaje, pero en lo negativo. Un individuo que no puede ser más patán. No puede ser más patoso, no puede ser más chapucero a la hora de intentar crear una historia. Y es que para abrir boca, este hombre, bueno, vuelve con la
vuelve de Alemania, si es que alguna vez viajó a Alemania, que ya es una cosa que muchos dudan, porque Churchill lo envió allí a investigar, vuelve con la historieta de que efectivamente él había visitado el búnker, había entrevistado a varios testigos que estaban en el búnker, y entonces, gracias a toda esta investigación que Trevor Roper había hecho, pues se llega a la conclusión de que efectivamente Hitler se suicidó en el búnker, y es la historia que va a formar parte de los libros a partir de ahora. Lo primero es que efectivamente este hombre estuvo en el búnker, parece ser, investigando las diferentes cámaras, las diferentes estancias, y sabe cómo sucedió todo. Dónde, en qué estancia Hitler se pegó el tiro para suicidarse, etc. Y claro, aquí comienzan los problemas, cuando los soviéticos le dicen: oiga, pero usted, ¿cuándo estuvo en el búnker investigando? Porque es que no creo que haya podido hacerlo. Bueno, el hombre da una fecha, en el año 46, y entonces los soviéticos dicen: mira, oiga, esto no puede ser, porque el búnker fue volado por nosotros bastante antes. O sea, fue volado por los aires y ahora mismo está totalmente, bueno, no desaparecido, pero sumergido. Los restos están sumergidos, con lo cual usted no ha podido visitar. Es imposible absolutamente que usted haya podido visitar esto. Y entonces, le cazaron a Trevor Roper. Este individuo es cuando empieza: bueno, en realidad no es así. Empieza a excusarse: en realidad no lo visité. Yo digo que lo visité, pero no lo visité porque lo que hice fue ver unos planos, y gracias a estos planos, pues yo tengo más o menos la idea de dónde están las estancias. Cambia la historia. Cambia la historia del hombre, cuando ya ve que le han pillado. Pero claro, lo siguiente es cuando empiezan a todos estos testigos que se supone que estaban en el búnker o cerca del búnker y que este individuo, este investigador, ha entrevistado, pues hay gente que se empieza a poner en contacto con ellos. Y resulta que jamás han sido entrevistados por Trevor Roper. Jamás. Y bueno, vuelve a aparecer la pregunta: oiga, ¿cómo ha podido usted entrevistar a personas que dicen que jamás se entrevistaron con usted? Bueno, es que yo en realidad no los entrevisté. Es que yo estuve intentando separar diversos testimonios de ellos, los entresaqué y gracias a ello pues es como si me hubiera entrevistado con ellos. De nuevo le han cazado y el hombre se excusa diciendo las 20.000 historias. Al final, el testimonio más fiable del tema este de que Hitler se pega un tiro, se suicida en el búnker, es el de su chofer personal. Yo no sé si habéis visto varios documentales, hay algunos del canal Historia que son bastante famosos donde sale este individuo, el chofer personal de Hitler, que creo que tiene 3 o 4 diferentes versiones al respecto de lo que pasó aquel día. Una es que él estaba en la habitación de al lado, justo paré con paré, y escuchó perfectamente el disparo de Hitler. Se despidió Hitler personalmente de él y bueno, ya a los pocos minutos escuchó el disparo y Hitler se suicidó. En otra historia él dice que estaba en el otro lado del búnker, en el otro extremo, y que no pudo escuchar el disparo, pero sin embargo, bueno, sabe lo que sucedió allí y que Hitler se suicidó. Y ya para redondear el asunto es cuando dice que él, bueno, él estaba fuera del búnker preparando el coche, porque en realidad era el chofer, y jamás escuchó el disparo ni sabe lo que sucedió con Hitler. Bueno, cada historia que va contando este hombre lo hace, sobre todo las que aparecen en Canal Historia, lo hace con una sonrisilla que es como si nos estuviera diciendo: bueno, os voy a contar una historia para tomaros el pelo y quiero que os la creáis. Y lo hace con esta sonrisilla de decir: mirad la historia que me estoy inventando y que os vais a tragar. Pero es que uno ya no sabe cuál es verdad, posiblemente las tres sean mentira. Y este hombre pues jamás estuvo ni por asomo cerca del búnker. Vaya usted a saber. Es todo un despropósito, un absoluto despropósito. Ahora se supone que este individuo es la prueba más fehaciente del chofer de Hitler, del suicidio de Hitler. Bueno, pues con todas estas pruebas, cráneo que no corresponde, dentadura que se sacan en un momento dado porque necesitan tener una prueba, o dentadura, o dientes, mejor dicho, piezas dentales que se sacan de la manga en un momento dado. La historieta de Trevor Roper, un tipo enviado por Churchill para inventarse una historia y que se inventa una historia tan mal inventada que tiene lagunas por todas partes y le pillan a las primeras de cambio. Por cierto, de este Trevor Roper habría que decir
que creo que fue ya en los años 80 o 90, bueno, caen en sus manos, parece ser unos diarios, unos supuestos diarios que se encuentran en la casa donde pasó su infancia Hitler. Y bueno, son unos diarios, al parecer, de Hitler, y bueno, se le encarga a este hombre, a este mismo personaje, que los analice. Y por supuesto dice que, bueno, esto es una joya, es una maravilla, porque son los diarios más jugosos que uno puede encontrar sobre la vida de Hitler, y que a ciencia cierta, en un 99%, son diarios de Hitler. Al poco tiempo se descubre que esto era un montaje, estos diarios de Hitler, y que era todo mentira. De nuevo Trevor Roper queda en ridículo. Ya vemos la persona que inventó la historia del suicidio de Hitler, lo fiable que es. Y bueno, pues insisto, sumando todo esto, sumando lo del cráneo, sumando lo de las piezas dentales, sumando la historieta creada por este personaje, Trevor Roper, sumando los testimonios cachondos del chofer. Bueno, pues en función de todo esto, Hitler se suicidó en el búnker. El que quiera que se lo crea. Ahora, por suerte, insisto, por fin salen los documentos que prueban que la CIA estaba investigando a Hitler y su localización en Argentina, y muchos otros documentos que van a seguir saliendo y que finalmente prueban que efectivamente Hitler no murió en el búnker. Hitler tenía un plan de huida y efectivamente pasó sus últimos días en Sudamérica, primero en Argentina. Esto, bueno, no voy a extenderme en esto, puesto que ya hice otros podcasts en Planeta Cero al respecto de la presencia de Hitler tanto en Estancia San Ramón como en Estancia Nalco, cerca de San Carlos de Bariloche y Villa La Angostura, en Patagonia, en Argentina. Y bueno, y después su muerte ya, y lugar de enterramiento en Paraguay, que esto tampoco nos vamos a extender hoy, porque yo creo que el lugar de enterramiento de Hitler, la tumba de Hitler, merecería un podcast también por sí solo. Que de aquí a no mucho, pues intentaré preparar. Bueno, para los más curiosos, porque ahora mucha gente estará pensando, bueno, pues oiga, no nos deje así. Vamos a ver dónde está enterrado Hitler. Hitler está enterrado muy posiblemente en Asunción, en Paraguay, en los subterráneos de un hotel. Y lo vamos a dejar aquí, no vamos a decir el nombre de un hotel. Es un hotel que antiguamente no era un hotel, era una iglesia. Es por esto que bueno, que allí permanecen los restos de Hitler. Lo vamos a dejar aquí para no, bueno, para no crear un lugar de peregrinaje, aunque hay mucha gente que parece ser que ya lo está haciendo, que ya está yendo a este lugar en busca de los restos de Hitler, en fin. Pues porque las cosas, aunque se intenten ocultar y se nos intente mentir, al final las cosas de una u otra forma empiezan a salir, ¿no? Siempre hay goteras en todas las historias, en todas las casas hay goteras, y sobre todo en las que están mal construidas. Y en todas las historias, pues, se producen este tipo de filtraciones de la verdad, sobre todo en las que están muy mal construidas. Y yo creo que ya va siendo hora de que los, como decía al inicio del podcast, de que los comunicadores fanáticos, pues, nos quieran lavar el cerebro y nos quieran asustar a todos con lo de que, oh, es usted un nazi si piensa que... No, mira, no hay nada peor que mirar la historia desde un punto de vista fanático y de odio. Lo mismo que desde un punto de filia y fanatismo. Está claro que el que sea muy partidario de Adolf Hitler y de su régimen querrá unas cosas, querrá que la historia suceda de una manera concreta. Y el que, por alguna razón, sea contrario a todo esto, lo querrá de otra manera. Pero es que aquí la historia no consiste en lo que uno quiere o desea. La historia consiste en lo que sucedió realmente. Y consiste en investigar, no en creer historias o historietas simplemente porque, bueno, alguien haya querido imponérnoslas sin absolutamente ninguna prueba. Entonces, a esto vamos, a intentar ser lo más objetivos y cercanos a la verdad posibles. Y bueno, yo creo que gracias a que en los últimos tiempos pues están ya saliendo por fin algunos de estos documentos, por fin parece ser que no nos van a tomar ni por bufones ni por locos, a los que siempre hemos defendido la historia real y no la que nos han impuesto. Es muy difícil luchar contra toda
la media, ¿no? Contra todos los medios de comunicación, contra el pensamiento único, lo políticamente correcto, que es algo que en los últimos 20, 30 años nos está asolando de forma espeluznante. Y yo sé que una vez más, este podcast, a pesar de que cada día tenemos más pruebas que en las que podemos apoyarnos y basar nuestras teorías históricas o realidades ya prácticamente históricas, pues estoy seguro de que este podcast se va a llevar, como prácticamente todos los que hemos hecho al respecto de Adolf Hitler, el nazismo y algún otro tema, porque aquí quien más quien menos se pone en contra de algún tema, pues nos vamos a llevar lo de siempre. No críticas, que insisto, como comentaba al principio, las críticas son buenas, sean positivas o negativas, siempre que sean constructivas, las críticas son buenas. No. Lo que nos vamos a llevar son insultos absolutamente injustificados, irracionales y fanatizados. Contra eso no podemos hacer nada. De todas maneras, no nos van a callar. Nosotros vamos a seguir con más programas, con más podcasts y hablando de estos temas y de algunos otros que a la gente puedan interesar. Hasta aquí el podcast de hoy. Bueno, en el que nos hemos extendido un poco hablando de la no muerte de Hitler en el búnker, que es algo sobre lo que yo creo que ya no habría que hacer muchos más programas, porque de una vez por todas parece que la verdad está saliendo a la luz. Muchas gracias por estar ahí y hasta un próximo podcast. We'll be right back.